¿Qué más? Diámetro. Mayor diámetro. Mayor diámetro. Mayor diámetro. Ayudado. La academia. Menor guía. Listo. Otro. La pizarra. ¿Tienen tres? No, antes de eso. Longitud. No, ¿eh? Listo. Perfecto. ¿Otro? Ahora sí. Ahora sí, ¿eh? Porque se supone que aquí está el lóbulo. ¿El lóbulo? Superior. Y aquí está el lóbulo inferior. Significa que aquí estaría el lóbulo superior, el medio y el inferior. ¿Estamos? ¿Por eso se llama? ¿Cómo se llama el bronquio? Tres lóbulos. ¿Cómo lóbulo? Tres segmentos. Tres bronquios primarios. Tres bronquios primarios. Tres bronquios, si van al lóbulo, lobares o de segundo orden. Tres. B nada más. Bronquios, lobares. ¿Quién tiene lobares para que después digan qué cosa es la L? Dos. Listo. ¿Otra diferencia? ¿Otra diferencia? No es estructural, pero sí en relación, ¿no? Lo que dijeron. Cabalgado por el Callao de la Ciudad Mayor. Cabalgado por el Callao ahora. No diga la horca. Es el Callao ahora. ¿Será cierto eso? Ya. Listo. Venga, muchachos, venga. Vamos a ver eso, ¿ya? La figurita. A ver el neumólogo del grupo. Aquí está la... Aquí está la tráquea. ¿Dónde se origina la tráquea? C6, pues, donde termina la laringe. ¿Cómo está constituido? Ahí está. Este es el cartílago hialino. Ahí está el cartílago. ¿Es completo o incompleto? Incompleto. ¿Y quién lo completa? Músculo. Entonces vamos para atrás. ¿Y está completado por quién? ¿El esófago? El músculo traqueal. Ahí está el músculo traqueal. ¿Disección? Había una pinza de disección. Bueno, ya. Ahí está. Ponle otro. Partido, ¿no? Está partido en dos, ¿no? Ya, el músculo traqueal. Miren. El anillo traqueal, el músculo traqueal. ¿Y a qué altura se va a dividir el bronquio, la tráquea? T4. ¿Ustedes creen que yo puedo palpar alguna estructura externa y me diga a este nivel se está dividiendo la tráquea? El ángulo. El ángulo external. T4. El ángulo external. A nivel
A ver, ¿más difícil es palpar el T4 o es más difícil palpar el ángulo external? Es más difícil el T4, ¿no? El ángulo external está evidente. O sea, tú lo proyectaras hacia atrás y dices, ajá, ahí. ¿Y cómo se llama el punto de la división? Carina. La carina. Ahí está. Esta es la carina. El espolón este, esa es la carina. Entonces, ya se ha dividido en los dos bronquios. Ahí está. ¿Qué dice el bronquio derecho? Vertical. Más grueso, más. Horizontal. Miren la dimensión. Hasta antes que se dividan los bronquios, lobares, mucho más, ¿no? Vertical, más o menos unos 30 grados, y este es mucho más. Y miren el diámetro. Miren el diámetro. Miren, este diámetro. Miren. Con este de acá. O sea, de lejos, el bronquio derecho, ¿qué va a hacer? ¿Qué dice? Mayor diámetro. Menor longitud. Más vertical. ¿Y en qué se va a dividir? En dos. Tres bronquios lobares. Ya pon pues el alfiler en los bronquios lobares. Pon los alfileres. ¿Cuál será el bronquio lobar? No, pues ese es el bronquio principal. Claro, ese ¿qué cuál es? El derecho. El superior. ¿Superior? ¿Cuál es el medio? Este de acá. Pero pon bonito, pues, al medio. Listo. ¿Y este? Este de acá, el inferior. Listo, pon. Se cumple, ¿no? Una diferencia entre los dos bronquios. El bronquio principal o bronquio tronco derecho se divide en tres bronquios lobares para cada lóbulo. Lobares. ¿Y acá? Pon. Más arriba. Más abajo. ¿Ya? ¿Y este cuál será? Encima de mi pinza. Era cierto, ¿no? Lo que hemos explicado lo estamos demostrando en la práctica. Listo. ¿Qué vendría a ser esto? Anillo traqueal. ¿Qué vendría a ser esto? Músculo traqueal. Músculo traqueal. ¿Qué vendría a ser esto? Carina. La carina. ¿Esto? Bronquio principales. ¿O bronquio? Tronco. Las 1, 2, 3, 4 diferencias. 5 diferencias entre bronquio derecho y bronquio izquierdo. ¿Listo? Y ahora el bronquio va a dividirse en qué. Este va a ser el 2.
Y este va a ser el 3. Uno, ¿cómo se llama? Apical, al ápice. ¿Y el 2 cómo se va a llamar? Posterior. ¿Y el 3? Anterior. Por orientación nomás. Uno arriba, uno atrás del lóbulo y uno adelante. 1, 2, 3. En el examen no le vayan a preguntar el segmento 5 o 3 o 2 o 1, ¿ah? Ojo. Cada uno o nombre o número le corresponde. Y el otro, que va a ser el lóbulo medio, va a ser el 4 y el 5. Lateral. Lateral se va a ir hacia la periferia del lóbulo medio y medial para la parte medial del lóbulo medio, o sea, así. Esto sería 4, 5. Lateral, medial. ¿Listo? Y el lóbulo inferior, ya no pinta tanto. Vamos a trasladarlo un poquito más acá para que se pueda ver. Como el lóbulo inferior también tiene, es bien parecido al lóbulo superior, porque va a tener esta forma también. Una base así. Entonces, ¿qué va a ser? El 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. El superior. El superior sería el 6. Superior del lóbulo inferior. Y después cuenta como avanzar con las agujas del reloj desde las 9. ¿Ya? 9, ¿qué será? Medial. 10. No, perdón. Perdón. 7. 7. Medial. A las 12, ¿qué sería? En la orientación, pues, a las 12, ¿qué sería? ¿Ah? Anterior. ¿Ya? Eso sería, esto sería medial. Y este sería anterior. Como las 9, como las 12. ¿Ah? ¿Y qué seguiría? Las 3. ¿Qué será? Lateral. ¿Ya? ¿Y como a las 6? Posterior. Posterior. O sea que esto para usted no hace nada tranca, si bien he entendido lo que les he querido decir. Medial, anterior basal, lateral basal, posterior basal. Todos basal. Medial basal, anterior basal, lateral basal. Basal en relación al lóbulo inferior. Los otros no tienen basal. Son 10. Aquí va a haber dos menos. ¿Por qué va a haber dos menos? Copiar, pegar. Ustedes son trompes en eso. ¿No? Entonces, ¿cuál era el 1? ¿Y el 2? De este bronquio, bronquio lobar superior izquierdo, ¿estamos? Va a salir uno así. Y que después va al vértice y va atrás. O sea, este es 1 y 2. Pero no salen separados como allá. Por esto se llama ápico posterior. Porque este es el 1, apical, 2, posterior. ¿Y cuál será el otro? Anterior, igual que el otro. O sea, 3. ¿Están entendiendo, no? La gran diferencia es que de ahí el apical y el posterior son separados, desde el bronquio lobar. Acá no. El bronquio lobar ha dado este tronco, que se llama... apical. Y después será apical, después será posterior.
El anterior no varía. Y lo que caracteriza al pulmón izquierdo, lóbulo superior, es la língula. Y de acá va a salir el tronco que se llama la língula. Y la língula se va a dividir en dos. 4, 5. Lingual superior. Lingual inferior. Lingual superior, lingual inferior. O sea, acá hay 4. Ápico posterior, anterior, lingular superior, lingular, lingual, lingulares, perdón, lingular. Lingular. Y aquí, en el inferior, lo que debería ser el 6 no varía. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a llamar? El 6, ¿cómo se va a llamar? Igualito. Superior. Y aquí está la variación. Porque van a salir juntos, no separados. ¿Quién es? El medial, anterior, basal. O sea, de acá, ¿qué cosa va a salir? Un tronco que se va a llamar ¿cómo? El nombre de los dos. Medial, anterior, basal. ¿Y después en qué se va a dividir? Medial, perdón, en anterior, perdón, medial y en anterior. Primero es medial, después es anterior. O sea, este al final sería 7 y 8. ¿Qué nos queda? Lateral, ¿y después? Posterior. Igualito, no varía. El póstero basal y el látero basal. Póstero basal, látero basal. Esto sería el 9